Me extrañaban. Rostro, pelazo, cuerpazo y actitud. Rostro, pelazo, ya saben qué hacer. Masoquista. Hola amigos, bienvenidos a su canal con Super Glow. El día de hoy nos vamos a hacer una mascarilla. Ya saben que yo siempre estoy súper emocionada por pasarle estos tips para que mis amigas de aquí, del canal de TV Super Glow, estén siempre súper guapas. Y pues ahora la mascarilla de la cual les voy a hablar es la mascarilla de avena con leche. Miren, esta mascarilla ustedes la pueden conseguir ya elaborada en jabón de avena, en cremas, y ustedes pueden preparar la mascarilla en su casa. Yo siempre les paso tips que están al alcance de sus manos, que no cuestan mucho, que son fáciles para ustedes tenerlos en casa y quedar hermosas. Pues miren, la mascarilla de avena nos sirve para calmar el ardor de cuando salimos al sol y la piel nos arde. Ah, pues nos podemos preparar nuestra mascarilla de avena con leche. Esta también nos reduce lo que vienen siendo las arrugas, también nos limpia, nos ayuda a combatir el acné, nos ayuda también para eliminar las arrugas, tener fresca nuestra piel y eliminar todas esas impurezas. Más aparte que lo muy padre que me gusta, que yo no había sabido, que es que te aclara la piel. Esta mascarilla la pueden ocupar igual 2 veces por semana o una vez. Si la van a ocupar para el acné, 10 días consecutivos, y al día número 10 ustedes van a notar que sus espinillas, barros, ya se están desapareciendo. La forma en que la vamos a preparar va a ser... Vamos, ¿me acompañan? Para preparar nuestra mascarilla vamos a necesitar una poca de leche, nuestra licuadora, y vamos a poner una poca de avena. La vamos a moler en seco. Yo más o menos le calculé unas 3 cucharadas. Ahora la vamos a moler, que se haga polvito. Pues miren amigos, así ya nos quedó. Vean cómo nos quedó nuestra avena pulverizada. Ahora la vamos a vaciar. ¿Ya vieron? Y la vamos a revolver y la vamos a dejar que se ponga un poco babosita. La podemos dejar de 10 a 15 minutos. El chiste es que hagamos una pasta. Y pues ahorita vengo y no la aplicamos, ¿vale? Vean amigos, así como la preparamos, vean su consistencia. Ya la dejé reposar yo 10 minutos. Y ahora, pues como siempre ya saben, con nuestra cara ya lavada, nos la vamos a aplicar así muy fácil en todo nuestro rostro. ¿Ya vieron qué fácil? Bueno, yo me la aplico y ahorita regreso, ¿vale? Pues miren amigos, ya casi me termino de aplicar la mascarilla. Nos la vamos a dejar 15 o 20 minutos y pues vamos a reposar. Pues así amigos, nos vamos a quedar unos 15, 20 minutos para que nuestra mascarilla nos resulte sumamente eficaz. Y pues hay algo que les quiero yo contar, que no es difícil encontrar una crema de avena para la piel en farmacias o tiendas de productos cosméticos, pero también es muy fácil para preparar en tu hogar. Son muchos los beneficios y propiedades que la avena puede aportar a tu piel, particularmente a la piel de tu rostro. Una crema de avena para la cara puede ayudarte a aliviar los síntomas de la psoriasis, la urticaria y hasta la sarna, ya que es muy buena para tratar todo tipo de alergias, calma la picazón, el ardor y el salpullido. Además, reduce la inflamación de la piel. Por eso, no, pero eso no es todo. La avena también mejora, a ver, Ricardo. La avena también mejora la apariencia de la piel, la hace ver más brillante y actúa como exfoliante, blanqueadora, y es un rejuvenecedor natural de la piel. Pues espero les haya gustado el tip y pues ahorita nos vemos, ¿vale? Pues amigos, ya pasaron los 20 minutos y pues también se me olvidaba decirles que
Esta mascarilla es para todo tipo de piel, así es que todas y todos también pueden disfrutar de sus beneficios. Acuérdense que yo siempre les digo que enjuagarse con agua fría, primero caliente y después con agua fría para cerrar los poros e impedir que se nos tapen nuestros poros. Ahorita regreso, ¿vale? Pues miren amigos, ya me enjuagué el rostro. Ahora, acuérdense con su toallita exclusivamente para la cara, con ligeras palmaditas. Y pues, vean cómo nos quedó la cara. Se ve súper bien, yo la siento muy bien. Espero ustedes, amigas, se animen a hacerlo. Gracias por estar aquí, gracias por estar suscritos. Los nuevos, bienvenidos. Y los que ya están suscritos, gracias por estar aquí conmigo. Que estén bien, hasta luego, bye bye. Ahí me platican si hacen la mascarilla, a ver qué tal, ¿vale? Bye.